Hello. Hello, good evening. Good evening, how are you? Can you hear me? Good night. Good Good evening. night, how are you? Hello, Fine, thanks, night. thank you. Very well, thank you for asking me. It's nice to see you. You are very punctual. That is good. That is a good thing. Congratulations. Now, did you check the platform? Did you work on the platform? Could you do the exercises? Yes, no. ¿No trabajaron en la plataforma? Hello. No. No. Okay. I suppose that Una it's. duda, teacher. Yes. Usted es principiantes 3, ¿verdad? Yes. Ah, ok. Es que me habían puesto en otro grupo, pero por eso no me conecté ayer, pero entonces ahora sí ya estoy en el correcto. Ah, okay. Sí, este es principiante 3. Ok, gracias. Okay, yes. Yo tuve un poco de problemas para ingresar a la plataforma. Me da que el correo que tengo no es el que está registrado. Entonces, en realidad, no sé qué hacer, pues, porque yo tengo mi correo personal y el correo de la empresa, pero ninguno de los dos me sale que es el correcto. Entonces, no sé ahí qué hacer. Ok. Vea la página de inglés corporativo, ya ha entrado Sí. ahí. Sí, Okay, sí. si usted se va hasta el final, hay un apartadito que dice centro de ayuda. No sé si ya lo ha visto. Sí, lo he visto. Ahí usted le da clic ahí en centro de ayuda y este le ahí está todo lo quiero ver si lo podemos ver acá. Creo que no abre. Aquí está. Voy a descargar el autor. Hola. Veamos. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Ok, pueden ver ahí, ¿verdad? Entonces usted se va a la página de inglés corporativo. Sí. Acá. Espera que cargue. Siempre que tengan un problema, okay. Vean, vayan para acá. Sí. Aquí al final aparece esta cosita que dice centro de ayuda. Ah, ok. Ahí le dan clic y ahí va centro de ayuda. Sí, ¿Con qué necesita ayuda? Bien. Ok. Aplicaciones, sí. Descargar. Plataforma necesita de aprendizaje. Activar la cuenta, ingresar a la plataforma. Ahí, restablecer contraseña, ahí le da todas las opciones. Ok. Y si esto no le funciona, entonces escriba, puede escribir al chat. Yo vi que ahora le estaban ayudando a unas personas en el chat. Porque esto ya, si esto no le ayuda, entonces comuníquese directo al chat para que le ayude a alguien de administración, si esto no funciona. Porque a veces pueden tardar un poquito en administración. Entonces, sí, lo primero es intentar por este medio. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Gracias. Ok. A ver qué tal mañana. Sí, ¿Y los demás? Voy a intentar. Ok, perfecto. ¿Y los demás qué pasó? ¿Practicaron en la plataforma? Yes, no. Cuando quieran sí, hablar. Algunos temas. Ok, ¿todo bien? Sí, ¿o hay going dificultad? To. Ah, going to. ¿Ya practicó going to? Sí, usando la WH questions. Ok, very nice. Ya adelantó bastante. That's good. Ok, now let's. Yesterday we were practicing. We were practicing dates and months, right? Fine. Dates and months.
Okay, I think that is this a presentation. I'm going to start with the days of the week. Okay. And let's repeat to practice pronunciation. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Friday. Thursday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Okay. Mm-hmm. We don't go to school this day. Sunday, Monday, or Friday? Sunday. 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 Okay, Sunday, that is correct. Monica. Yes. The day before Thursday. The day before Thursday, let's see. Wednesday. Okay, that is correct, Monica. Monica. Yes. Ask this one to another classmate. Okay. Brian. A shopping day. Color black. Brian, your mic is off. Saturday. A shopping day called black. Friday. 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 Friday is the answer. Brian, ask another classmate, right? Brian. Catherine, Carolina. Thursday. Okay, I'm going to ask Guillermo. Okay, alguien dijo ya por ahí Thursday. Saturday. Uh-huh. Thursday. The day before Friday is Thursday. Before. Okay, Guillermo, ask this one to another classmate. Repeat, please. Tuesday. Tuesday. The day after Monday, Guillermo? Tuesday. The day after Monday is Monday. Tuesday. Yes, Tuesday. Okay, Marcel, a day of the weekend. Yeah, Monday. Monday. Saturday. Saturday. A day of the weekend, Saturday. That is correct. The first day of the week, Jesus. The first day is Monday. It's Monday. Ah, no, perdón, Sunday. No, that's okay. Monday, the first day of the week, Monday. Very good, Jesus. Now, okay. Let's practice the months of the year. Let's repeat. January. January. February. February. March. March. April. April. May. 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 June. June. July. July. August. August. September. September. October. 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 November. November. December. December. Okay. Carla, the first month of the year. January. January, yes, that's correct. Andrea, Halloween is in this month. October. That is correct, October. Now, Xenia. Xenia, the month after July. Oh. August.
Yes. Yesenia. The month of Christmas. December. That's correct, Yesenia. Now, let's see, Carlos. There are a lot of flowers in this month. May. See if it's May. May. Uh-huh. May. Let's see this one. The school year starts in this month, Xenia. The American system. June. St. Valentine's Day is in this month. Bea? February. Yes, it's in February. Guillermo, Fool's Day is in this month. Fool's. No entiendo la palabra Fool's. Eso es, bueno, en español lo conocemos como el Día de los Inocentes. Ok. Día de los Inocentes. Aunque en inglés, pues en la inglés, traducción de, si traducimos full es tonto. Día de tontos. Ok. ¿Debería ser diciembre? De los que están acá. Para nosotros es en diciembre, pero creo que ellos es en... Sí, ahí sí, no sé. Any other? It's in April. April. In America, the Independence Day is in this month. Volunteer? July. That's correct. It's in July. Easter is in April or March. Algunos dicen May, otros June. March. March. It's May. March. Yes, teacher. March. Yes. What's mean Easter? Easter is Pascua. Okay. La Pascua se celebra creo que el primer martes después de Semana Santa. Semana Santa. Easter es la Pascua. Okay. Okay, Thanksgiving Day is in this month. November. That's correct. It's in November. And the last one, the month before July. June. Yes, it's June. Jan. Now, we yesterday we were talking about birthdays, right? We talked about birth dates, we talked about ordinal numbers, we talked about months. So this was just a review. And the main focus or the main topic here is the use of going to. So we're going to talk about that topic. For that, I have this. Okay. We talk about future using going to tense. What are you going to do? Okay. Para expresar futuro en inglés, planes. Cuando estamos hablando de planes a futuro, usaremos esta estructura. La estructura es going to. ¿Cómo funciona? Ok.
Para hacer oraciones afirmativas usando el going to, esta es la estructura. Primero va a ir el sujeto. Dependiendo del sujeto, vamos a poner una forma del verbo to be. Eso sí, no se les olvide, siempre lleva una forma del verbo to be, es am, is o are. Luego, la expresión going to, e inmediatamente después del going to, el verbo principal. Por ejemplo, I am going to study with my friends. Estoy diciendo que yo voy a estudiar con mis amigos. I am going to study with my friends. Si se fijan, la estructura está tal cual. Sujeto, I. Verbo to be, am. Luego el going to. Luego el verbo principal que es study. Y luego dice el complemento, digamos, with my friends. I am going to study with my friends. Okay. We have another example here. Teacher. Yes. Y la presentación no las podría compartir. Claro que sí, con mucho gusto. Por favor. Gracias. Claro. Normalmente la envío al grupo de WhatsApp. Trato de hacerlo al nomás terminar la clase, porque al siguiente día puede que se me olvide. Pero si por alguna razón no puedo hacerlo el mismo día y ven que se pasó la mañana del siguiente día, me pueden escribir al grupo de WhatsApp para recordarme. ¿Okay? Voy a tratar de hacerlo de ahorita, nomás termine la clase, pero sí siempre se las comparto. Porque yo, o sea, estar anotando en la clase, no, esta sí se la voy a mandar. Es más, voy a probar si lo puedo hacer durante la clase. Así, esto la pueden imprimir, claro, le voy a mandar la presentación y en el teléfono tienen que tener la aplicación que es para leer PowerPoint. Si no, no la van a poder abrir. Algunos teléfonos ya traen para leer PowerPoint. Y si no, hay que bajarlo en la Play Store. Ok. Aquí tengo otro ejemplo. He is going to visit his parents tomorrow. Ok. Vea cómo va la estructura. ¿Quién es el sujeto? He. Verbo to be, is. Luego la expresión going to. Inmediatamente después del going to, verbo principal, visit. Y luego complemento, his parents tomorrow. Como les repito, going to es para expresar planes a futuro. Estamos haciendo oraciones afirmativas, como si yo le pregunto, what are you going to do tomorrow, Mónica? Mónica. What are you going to do tomorrow? That's okay. What are you going to do tomorrow? Tomorrow is my job? Yes. What are you going to do tomorrow in your job? I am going to work on a report, trabajar en un reporte. Okay. Por ejemplo. I am working. Se me va la palabra de. Como un informe, como licitación. Un reporte, ajá. I am going to write a report. Un reporte, un informe. I am going to write a report. I am going to have a meeting. Si va a tener alguna reunión, I am going to have a meeting. ¿Qué es lo que va a hacer mañana? I am going to, y la acción, ¿verdad? I am going to study.
I am going to practice English. Mm-hmm. Para eso es el going to, para hablar de los planes que tenga a futuro. Okay, let's continue. They are going to bring me a gift. That's another example. Si se fijan, they es el sujeto. Luego el verbo to be está acá. Are. Luego decimos going to. Luego el verbo principal, en este caso es bring. Y luego hay un complemento. Bring me a gift. Okay. Esas oraciones afirmativas. Vamos a hacer un ejercicio. Siempre tengan cuadernito y lápiz. Tengo una pregunta. ¿Sí? Si el verbo que voy a usar es go, sería I going to go. Exactamente. I am going to go. Gracias. I am going to go to the church. Por ejemplo, si va a decir voy a ir a la iglesia, I am going to go to the church. Uh-huh. Teacher. ¿Sí? Y en este caso, como son preguntas a futuro, ¿verdad? El verbo tendría que ser el de futuro. Siempre. No. O se mantiene, o cómo sería. O porque no, no, ya el going to lo está haciendo futuro. El going to es el auxiliar que le indica que estamos hablando de un plan a futuro. Porque entonces el verbo se mantiene en su forma original. Exactamente. Uh-huh. Okay. Aunque sea tercera persona, no le va a conjugar el verbo. Solo hay una cosa con la que se pueden confundir y que tal vez les aparezca en la plataforma. Se les explico ahorita. El going to es nada más auxiliar para expresar futuro. A ver, voy. I am going to go. I'm going to go. El verbo ir, ¿verdad? I am going to go. I am going to go to the church. Voy a ir a la iglesia. I am going to go to the church. En este caso, si se fijan, creo que es lo que me preguntaba usted, que si siempre va a ir el verbo en forma simple, ¿verdad? Sí. Sí, siempre va a ir en forma simple. Nada más que con el go a veces sucede que ponemos otro verbo. Uh-huh. I am going to go. Aquí está ir, pero después de ir no hay otro verbo, sino que dice a la iglesia, ¿ya? Uh-huh. I am going to go to the church. Uh-huh. Pero aquí después de go tengo otro verbo. El verbo swim. Gramaticalmente no puedo poner dos verbos en el mismo tiempo. No puedo poner dos verbos en presente, ni dos verbos en pasado juntos. Entonces el segundo verbo va a llevar una forma de ing al final. Y eso no quiere decir voy a ir nadando. Como el ing lo traducimos como el nadando, corriendo, estoy jugando, I am playing, estoy enseñando, I am teaching. Así es como se traduce la ing. En este caso solo cumple esa función gramatical que me dice que no puedo poner dos verbos en el mismo tiempo. Entonces el segundo toma esta forma, ing, y no quiere decir nadando, ¿vea? Sino que se traduciría como voy a ir a nadar o iré a nadar. Okay. Pero ese es solo en el caso de que esté usando el verbo go y después de go vaya otro verbo. Pero si después del go no va otro verbo, no hay ningún problema. I am going to go to the church. I am going to go swimming. Si digo, I am going to dance. Ir, bailaré, I'm going to go. Pero si digo, voy a ir a bailar, ¿cómo quedaría?
Dancing. I am going to go dancing. Ajá. I am going to go dancing. Porque tengo el verbo ir, go, y tengo el verbo bailar. Entonces ese lo voy a poner con I. I am going to go dancing. ¿Cuál es aquí la diferencia entre I am going to dance y I am going to go dancing en la traducción? En traducción diríamos que aquí estoy diciendo bailaré. Y aquí estoy diciendo iré a bailar. Okay. Esa sería como la diferencia. Y se los explico porque puede que en la plataforma les salga el ejercicio así. De acuerdo. Ok. So, ¿qué estaba explicando? Esta parte. Ok. With this part, let's see. Esto es para oraciones afirmativas. Esta es la estructura, ¿verdad? Ahora, en negativa, vamos a hacer un poquito de cambios. What is she going to do? ¿Qué va a hacer ella? Vamos a hacer una oración afirmativa. ¿Qué es lo que va a hacer ella? ¿Cómo contestarían que ella va a viajar? Ella viajará. She's going to travel. What are they going to do? They are going to wash the dishes. They are going to wash the dishes. What are they going to do? They are going to go to shopping. They are going to do shopping, or they are going to go shopping. Excellent. What is he going to do? He is going to sleep. He is going to sleep. What are they going to do? They are going to a concert. They are going to go to a concert. What are they going to do? They are going to go to the school. They are going to go to the school. Okay, estas son oraciones afirmativas, ¿verdad? Yes. Now, veamos. What is going to happen? ¿Qué sucederá? It is going to rain. Rain? It is going to rain. It is going to rain. It is going to rain. Okay, remember. Now, for negative, para hacer en negativo, oraciones negativas en este tiempo, la estructura es básicamente la misma, nada más que después del verbo to be vamos a poner not. El sujeto, luego el verbo to be, y luego el negativo, not, going to y verbo principal. Veamos unos ejemplos. I am not
going to study with my friends. No estudiaré con mis amigos. I am not going to study with my friends. She isn't going to visit her parents tomorrow. We aren't going to bring her a gift. Questions so far? Questions? Not. No questions. Okay. Okay. Now for future, the questions. Para las preguntas de respuesta sí o no, esto cambia. El verbo to be va al principio. Quiere decir que al principio vamos a escribir am, is, are y luego el sujeto. Luego going to y luego el verbo principal. Y después del verbo principal podemos poner un complemento. ¿Se fijan? Verbo to be, am. Sujeto, I. Con el I es que acompañamos con am. Luego going to. Luego el verbo principal es be, no lo estoy conjugando, va a ir simple. Y el complemento, late for school tomorrow. Am I going to be late for school tomorrow? Yes, you are. Oh, no, you aren't. Para short answer. Is it going to rain tomorrow morning? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que va a llover mañana por la mañana? Yes, it is. Mm-hmm. Si la respuesta fuera no, no, it isn't. Are you going to work tonight? Yes. Are you going to work tonight? Yes, I am. Mm-hmm. Or, no, I am not. Si fuera respuesta negativa. Okay. Okay, a veces se puede omitir el verbo go cuando no es, cuando es el verbo principal se puede omitir. Por ejemplo, they are going to go home because it's late. They are going home. El going to lo pueden escuchar como gonna. Es la forma corta o rápida de pronunciarlo, gonna. En hablado, no se escribe, solo al hablarlo se pronuncia como gana. No, a veces, bueno, si es un, queremos hablar como americano, no digamos going to, porque dicen gonna. They're not going to. For example, this, I'm gonna eat that cake. I'm gonna eat that cake. I'm gonna eat that cake. In spoken in the esto es para hablarlo, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. ¿Question? Ok, vamos a practicar. Si tienen su cuadernito por ahí, en lo que practican, voy a ver si les puedo mandar. Es el. Vamos a cerrar una de estas. Las veo todas. Acá está. Aquí está lo que les he explicado, ¿verdad? Cómo hacer oraciones afirmativas, negativas, las preguntas y la respuesta corta. Ahí vamos a ir agregando en los espacios en blanco, en su cuadernito. Van a copiar lo que ven en la pantalla. Solo le van a ir agregando la forma correcta del going to. Si es oración afirmativa, siguiendo esta estructura. Negativa, seguimos esta. Yes, no question, vamos a seguir esta. Ok. Ahí está, son 15. Vamos a ver si. Sí.
Si alguien quiere tomar una captura de esto y mandarlo al grupo de WhatsApp. Para bajar y que les queden solo las oraciones. Ready? Okay, let's complete it. Complete it on your notebook. Hay que completarlo en el cuaderno. Thank you.
Have you finished? No. No.
Ready, finished? No. No yet. Okay, let us check what you have. Ismael, do you have any question? Or you want to participate? Okay, hi, good evening, good night, everybody. I need, can you, explicarme, how do you say? Explain. Explain me with exercise, please. The exercise, we are working with the future using going to. You had problems connecting, right? Usted tuvo problemas para conectarse, ¿verdad? Yeah. Se conectó desde hace poquito. Me dio problema el móvil, entonces me conecté con la computadora. Yes, it's better with the computer. Lo que estamos haciendo es trabajando con el be going to. Como se perdió casi toda la clase, puede verla mañana en YouTube. En YouTube, okay. Sí, y ahorita lo que estamos haciendo es practicando con el going to. La presentación se las mandé ya en WhatsApp para que ustedes la puedan abrir y ver, a donde se explica la estructura del going to para oraciones afirmativas, oraciones negativas y yes, no questions. Ahí lo tienen ya en su móvil. Esa presentación la pueden abrir con un lector de PowerPoint y la pueden descargar, la pueden imprimir para que la tengan ahí. Ahora el ejercicio era completar con las formas de going to. For example, la primera es una pregunta. ¿Alguien la completó ya? Yes. Okay, can you read it?
Yes. Okay. Uh-huh. Are your brother going to travel next week? Yes. No. Is your brother? Yes. Is your brother? Uh-huh. Is your brother? Yes, he is. Yes, he is. Okay, very good. Number three, Alex. Going to go to work. Is Alex is, como es tercera persona singular, is. Alex is going to work, pero ahí sería isn't. Mm-hmm. Negativo. Ajá, Alex dice, is not going. Is not going to go to work today because he is sick, porque está enfermo. Ajá, Bob and Katie are going to see a movie tonight. Ajá, are going to see a movie tonight. Very good. Number five. Are you going to do your homework? Yes, I am going to do my homework. Okay, good job. We are too busy, so we are not going to have lunch. Uh-huh, we are not going to have lunch. Number seven. Are you going to watch TV tonight? No, I am not. Okay, very good. Hasta donde veo y escucho, porque escucho varios participando, lo han hecho bastante bien. El tiempo se nos está terminando, pero yo ya les mandé esto a su WhatsApp. La primera página es todo esto que han visto. La pueden terminar en casa y para que ustedes mismos chequeen su respuesta, las respuestas están en la segunda hojita. Usted lo puede hacer sin ver la respuesta. Y luego la confirman acá. Ahí está la segunda hoja, ahí están las respuestas. Ahí lo tienen ya en su WhatsApp y también la presentación de PowerPoint. Para que estudien, acuérdense que hay que estar estudiando. Ok. Hay que estar practicando diario lo más que se pueda. Entre más practique, mejor. Okay. Okay. So thank you for joining. I hope that you sleep well. Okay. Thank you. Thank you very much. Sleep well. Yeah. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Night. Night.